Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Atlas. Y hoy vamos a ir a domesticar osos. Bien, ha habido bastantes cambios, realmente hace ya 4 días que no grabo Atlas. Así que bueno, he grabado Atlas ayer, pero nos ha pasado una cosa bastante curiosa. Salimos a hacer un tesoro, nos encontramos con la ballena. Y total, entre tres barcos, intentamos cazar a la ballena alfa. Pero el momento del cazarla en sí, se perdió, ¿vale? O sea, no se grabó. O sea, no le di al botón de grabar, no se grabó. O le di y no se grabó. El caso es que no está ese contenido. Y no lo puedo enseñar, ¿vale? Pero bueno, la conseguimos cazar y demás. Pero bueno, hoy vamos a salir a domesticar, como he dicho, osos y vamos a hacer un tesoro de calidad 20 que tenemos aquí, que la verdad es que está bastante bien, es bastante oro y sobre todo lo que me interesa es más sobre los blueprints, más que el oro, porque lo tenemos de sobra. Y nada, vamos ahí. Hoy estoy con Kenia, me está acompañando Kenia. Aquí la tenemos, está dando ahí su historia. Y nada, vamos a ir al tesoro y vamos a ir a domesticar los osos y a ver qué tal se nos da el timing de hoy. Tengo muchas ganas, porque la verdad es que hace bastantes días que hemos hecho muchas construcciones en base, hemos hecho muchas cosas, pero no hemos hecho nada de timing, de capturar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Así que nada, a ver qué nos encontramos. Bueno, pues nos vamos a cruzar ya al lado. Ahí, a ver qué pasa. A ver si no te quedas colgada como la otra vez. Sí, la otra vez mi cuerpo se quedó súper bug. O sea, una cosa así. Algo típico, ¿no? ¡Hala! De noche. Podríamos ir en el galeón de la muerte. Ahí aparcado, pobre. Sí, con ese me siento más seguro. Hombre, con ese se siente más seguro todo el mundo. Es el destructor de mundos. Bueno, todo el mundo no. El barco que tenga que navegar al lado no se sentirá muy seguro. No, ya. Lo que sí me pasa, no sé si te pasa a ti, cuando te cargo una isla nueva, hay veces que me carga la isla. Sabes que el juego tiene distintas calidades, ¿no? Según la distancia que lo ves. Baja, tal. Sí. Pues me carga siempre la calidad baja, como si lo estuviera viéndola súper lejos. Esta isla, por ejemplo, la veo solamente. No veo nada. O sea, solamente veo el gráfico chungo. Sí, las piedras y poco más, ¿no? Sí, o sea, exacto. Vamos, y de hecho tú te bajas ahí y yo te veo a ti andar bajo tierra directamente. Ya tengo la escalerilla puesta. Aunque así yo he cogido un gancho igualmente. Vale, yo llevo dos. Bien, lección aprendida. Son los dos que tú hiciste, todavía no lo he gastado. Ah, vale, genial. Esto es fibra tal cual, ¿no? Esto es fibra pura y dura. Ahora ayúdame con el tigretón este. Llamo tigretón por el cabezón que tiene. Hay que ir roncando aquí dentro. Vale, creo que es por aquí más o menos. Que es a la derecha. Voy a poner bien el Atlas, que es que me sale. Sí, hay veces que se queda súper pillado. Vale, sí, vamos bien, por aquí. Tiene que ser por esta zona de aquí. Mira, sí, ya veo el rayo. Bueno, está en Troya, ¿eh? Esperemos que no esté encima de una montaña. Tiene toda la pinta. Yo supongo que ese es el radio, porque vamos. Sí. Vale, pues sí, es un tesoro nivel 20, tíos. No sé muy bien cómo se nos va a dar el temario. Pero bueno, ante la duda, yo lo que voy a hacer, me voy a poner aquí esto. Vale. Vale. La buena o la mala noticia te doy. La buena es que la encuentro y la mala que está en la montaña, ¿no? Está aquí arriba. Tiene que cambiar un poquito eso, ¿eh? Sí. Ah, yo creo que podemos subir por este lado. ¿Vale? Con los ganchos. Ajá. Podemos escalar, yo creo. Es que creo que... No sé dónde va a ser. Voy a intentar a ver si... Los puedo traer desde aquí. ¡Está atento! ¡Va luego! No, hace falta las piquetas. Hace falta la fiqueta. No, no es como la crossbone de Ark que disparas ahí, te disparas otra vez y tal. Que va. Ya.
Esa cosa cheta no la tiene. No sé si. A lo mejor es de aquí lo puedo pulear, ¿eh? Espérate. Creo que lo mejor es de aquí. De esta, creo que llega a esta plataforma. ¡Ya! ¡Ostras! Me mato. ¡No! ¡Alguien me ayude! ¡Me mato! Ya, a la brea, ¿no? A ver, seamos listos. Vamos a colgarnos, vamos a colgarnos, vamos a colgarnos. Aquí en este muro de aquí. Es que no la tengo equipada. Ay, la madre que te parió. Es que tengo los muros y todo palos. Ah, que tienes los muros encima palos y todo. Genial. Nada, creo que compensa mucho más pegarle tiros. Vale, se ha caído. A ver, lo bueno de, de bajarlos ya es que ya los tenemos aquí. Mami. Dame. Uy, el tío con la maza. Se me ha roto el arco. La madre que lo trajo. Ay, tú corretealo, que yo lo voy disparando desde aquí. Ay. Que estaba más lejos. Tienes ahí abajo que quiere matarte. No le da la pistola, ¿por qué? Se han escondido todos, ¿no? Casi. No, todos no. Estoy esperando a recuperar vida, porque vamos. Sí, aquí tengo uno abajo y tal, pero bueno. No le da la, la pistola, no, tiene un alcance súper corto. O sea, la pistola es para pegar disparos a bocajarro y tal. ¿Por qué no les da? No sé. Yo es que al final siempre acabo usando la flecha, porque es que la pistola, de verdad, cuando se mete se regenera, ¿no? Entero, sí. Jolín. Y claro, tarda tanto en cargar las malditas armas esto. Esto de la recarga es un rollo. Que fuera un pelín más rápido, más ágil. Yo entiendo que sí, que sería así en la realidad, pero madre mía. Y es que el tío se me esconde, no me da tiempo a disparar. Es que en la realidad no hay fantasmas. En el pecho no le hago casi nada. ¡No, tío! No puede ser. Media hora para disparar otra vez. ¿No tienes un mechetito para encender fuego? No. Tengo el final rota. Coge piel ya y madera y tal y repararla. Bueno, ya tu arco, lo que sea. Sí, me la hago. ¡Hala! ¿Te has caído? ¿Por qué caí? Porque me has querido abandonar. Hostia, me siento muy abandonado, ¿verdad? Oye, yo también me estaba sintiendo abandonada mientras tú estabas ahí arriba, ¿eh? Estaba disparando. Estaba usando la ventaja estratégica. ¡Oh, dale, vaya hostia! Me ha soltado del terreno. Vale, me quedan solamente los dos gigantes. Tres gigantes, ¿verdad? ¡Hola! Vaya mazazo matado. Vamos a ver si no me mato. Pero a ver qué te va a dar, pero vamos, pedazo. Uy, madre mía. Que no sabía que habían salido ya. Sí, están aquí. Uy, llevo un rato matándolos otra vez. Se ha reseteado, te lo he contado. Ya. A ver si me lo consigo atraer a la brea. Y se me ha roto romper el arco. Menos mal que tengo materiales. Ya está, aquí otro. Venga, a ver si viene para acá. Pesado este. Pero trátelo al fuego. ¡Hey! Ahora llueve, adiós. Nos hemos quedado sin fuego. Con pistolas, ¿qué tía? ¡Qué mala suerte! Ya ves tú. Bueno, por lo menos no te tenés Ah, ya estoy aquí. Ya, me falta poco para cargar el arma. Viene. Vale, ese le queda nada. Nos faltaría solamente ya uno. A ver. Oh, buena. Muy bien. Nos queda uno nomás. Perfecto.
Vale. Está 200 de vida nada más. Ya le quedan 200 de vida. Hola. Uy, me ha dado súper lejos. No, no lo corretes tanto así. Mira, se ha reseteado. Puñetero. Cárgate armas de fuego. ¿Tienes armas de fuego? Eso es. Ay, se estaba cargando. Si me paro. No nos queda mucho para que se reseten otra vez, ¿eh? Hay que darle caña ya. Le ha dado, le ha dado en la cabeza y lo ha traspasado. Es mago. No, pero es que ya me ha pasado varias veces que le pasa, le traspasa el casco. El casco no es real el disparo que tiene. O sea, el hitbox que tiene. Ay. Venga, ya está, por fin. Último disparo ya. Ah. Ya está. Mole. Vamos, anda. Píllate de tu inventario. ¿Pillaste ya tu inventario? Sí, ¿no? Sí, sí. Vámonos para arriba. Ah, es verdad que voy desnuda. Y de paso, suéltame la pala. ¡Ay! ¡Por fin lo conseguimos! ¡Menos mal! El maldito tesoro. Vamos para arriba. Ahí. Dios, no puede ser. Tienes que subir conmigo para lootear. Sí, voy. Uy, lo he hecho un poquito mal. Vamos, venga, pórtate bien. No, no llega. Aquí no puedo subir ni de lejos, vamos. No llegan ni de lejos hasta allá arriba. Pues te pones a la pared y vas a ver un herradito verde. ¡Oh! ¡No se han reseteado! ¡No puede ser! ¡Están otra vez aquí! ¿Se han reseteado? ¿Por qué? ¡Jolín! Pero esto... ¡No! ¡Ay! No puede ser. ¿Cómo se han reseteado? No me lo creo. No sé, que no da tiempo a que subamos siquiera. Ay, voy a morir. No corro. Es que me están disparando con flechas y ballestas. Claro, claro, es que hay unos que tiran las flechas, son los primeros que siempre mato. ¿Por qué se han reseteado? No lo sé. Pues se han reseteado bastísimo. Pero todos. Pues no. Ay. Pues nada, tenemos que recargar de nuevo. Además, voy a volver al barco. Voy a volver al barco, cogemos más munición porque no tengo munición, no tengo nada. Y aprovechando que esto viene, que viene así ahora el tiempo, voy a aprovechar y vamos a hacer también jarras de fuego y lo vamos a quemar todos. Así que nada, volvemos ahora cuando estemos preparados. ¿Lo habíamos matado todos? Pues al parecer no. Uno había muerto por tiempo y se ha reseteado entero el cofre. Mala suerte. Vamos a cruzar por ahí, vamos, quemaros ya. Guau, 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 me machacan por enésima vez. A ver si esto se quema. Guau, esto está quemado ahí, muy bien. No, me estoy quemando yo, ahora me quemo yo. No puede ser. Vale, no queda, al parecer no queda ninguno más. A ver. Vete viniendo deprisa. Sí, yo voy. A ver si se van a resetear otra vez. En principio no veo yo más. Y parece que no hay ninguno más. Bueno, pues ve subiendo. Espérate, ¿me tiraste la pala? ¿No me tiraste la pala? Sí. Ah, sí, sí, la tengo. Vale. Bueno, yo voy subiendo, a ver qué me encuentro. Sí, voy subiendo, yo estoy llegando. Madre mía, lo que nos ha llevado simplemente a hacer el cofre. Pero es que no es normal que se reseten así. No. Ah,
Vamos por aquí. Y vamos a subir por aquí a ver qué tal. Es que no es normal, se nos ha resetado el cofre dos veces encima. Es más sin sentido, ¿sabes? Vale, en principio ya estoy arriba ya. Vale, no te han salido, ¿no? No. Lo bonito es que vengas cagando leches. Ya, ya, sí. ¿Estás escalando ya? Ah, sí, ya te veo. Tienes que mirar, dale al clic izquierdo y te sale la flecha verde. Pues, o sea, mira hacia arriba. Miras hacia arriba y ya está. Y vas dando clic izquierdo, se va subiendo solo. Eso es. Vale, perfecto. Ha pillado la copla. Ahora te imaginas que no podemos lotearlo porque el cofre está abajo. No. Vale, ya estás aquí, revidando. A ver. Ay, el cofre de los buenos. A ver. Por fin. ¡Ey! ¡Blueprint! Sí, señor. Muy bien. A ver, ¿qué nos ha dado? Mira, casco. ¿Te puedes mover? Tengo un casco místico. A mí me ha dado botas místicas. ¿De placas? Y un... Sí. Oh. Y una pica mística de hierro de esta. A mí un saddle normal de tier 2, que no sé para qué, un blueprint. El oro, sinceramente, me da igual. Hay un montón en base del otro día. El casco mítico sí que está bien. Ay, durabilidad 300, insulación, velocidad. Oh, subió nivel, por fin. Aumento de velocidad 6%, o oh, sí. Vale, vale, guau, pues sí que nos ha compensado, porque en verdad hemos sacado aquí bastante historia. Pues sí. Bueno, pues nada, nos vamos a por el oso. Que era el primer plan. ¿Tú te puedes mover? No, de hecho voy a tirar el oro, o sea, me da igual. Tenemos en base 200.000. Bueno, 300.000 directamente. Sí. Ah, te voy a bajar igual. Sí, hombre, no, me tiras de cabeza después de las hostias que me lleva. Ese. Vamos para allá. Bueno, para a ver dónde encontramos osos. No sé si aquí los habrá en esta isla. En el desierto no hay, ¿no? No. Vale, bueno, vamos. No estoy diciendo el desierto real, ¿eh? En el desierto nuestro. que ya sabes cómo es el juego. Va, pues el casco sí que nos ha compensado. Tenemos uno de 45 y este da 81 de armadura. Está bien. Lo que pasa es que hace falta reunir 6 elementos de cada uno, ¿sabes? Para tenerlo. 6 de madera, 6 de fibra. Hay que navegar por todo el mapa. ¿Dónde está Kenia? Voy, que me he quedado sin estamina. Ah, vale, vale. Digo, ¿te has perdido otra vez? No, no. Creo. Fíjate, ¿no? Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido. Sí, es que... evidente. Anda que no se ve fácil el nombre del barco. Ya, ya, ya voy. Anda que no se ve fácil el nombre del barco. Vamos para acá. Es que el problema es lo que tenemos los dislésicos, es también la orientación. Sí. Nos orientamos muy mal. Ya, ya, no hace falta que lo jure. Vale. Vale, pues nos vamos para allá. Y ahora la cosa es buscar osos. Vamos a intentar domesticar un oso. Medianamente fácil. Tampoco pretendo buscar un super mega oso, pero bueno, un oso normalito me vale. Vamos a dejar aquí esto. Vamos a dejar aquí esto. Dejamos esto cocinándose. Bueno, pues nada. Objetivo conseguido, blueprint que tenemos y historia que tenemos. Ahora la cosa es encontrar el oso. Vamos a hacer flechas normales y vamos allá. La verdad es que nos hemos inflado vueltas por todas las islas buscando, osos. Y la verdad es que solamente los hemos encontrado aquí, en la parte sur. Así que bueno, vamos a tirar esta piedra, no sirve para nada. Y de hecho esta madera la tiene en la mitad, ¿vale? Realmente tenemos que farmearla, pero bueno. La más esto vamos a dejarla aquí. El arco está, tengo 19 flechas. Esto lo puedo tirar, en verdad, que esto es un blueprint básico. No sé por qué me da blueprint básico el juego. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Vale, aquí tenemos... Vale, perfecto, cotton.
Vamos, tampoco te vayas a esmerar ultra bien, ¿sabes lo que quiero decir? No, a veces cómoda. Una cosa sencillita y ya está. Vamos a buscar, a ver, voy buscando a ver si veo a los osos. Por aquí antes. Oye, mira, allí hay dos. No, uno. Aquí hay uno. Hay un catalejo. Ese es de nivel 3. Ese no mola. Buah. Allí hay otros dos juntos. Ay. Vale, perfecto, no me has quitado. Más que nada para que luego uno venga, ¿sabes? Vale, perfecto. Ahí había otro. Hay dos juntos, un 2. 27, macho. El 27. Vale, pues vamos a ir. Vamos a traerlo, ¿no? ¿Este cuál es? Este es el 2, ¿no? Creo, sí. Vale, el que tenemos delante es el 2. Si pegamos al 2, viene el 27 también. Tiro para allá. Me ha entrado un caballo, la trampa, genial. Ah, sí. El oso se sale de la trampa, Kenia. Me ha Vale, trollado bastísimo. la hago. Sea, estoy más seguro dentro de la trampa yo que fuera. Voy a hacer más paredes. En fin. ¿Qué nivel de caballo ya que estamos? ¡Hala! ¡Joder, mátalo! Un 30, ese es 30, ese es 30 el que está ahí. ¡Jolín! Ese oso es 30. Escúchame, que lo tumbamos. Vale, venga. Sigue dándole. O le das tú con la bola. Uy, viene, 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 viene. Yo vuelo. ¿Tu bola? Vale. Me mata. Mételo a la trampa. Va para dentro, para dentro. Gira. Entra otra. Ya está. Vale, tu bola. Yo creo que ya, ¿no? Sí. Pues dale de comer tú. Si tardas mucho, estás perdiendo también. Venga. Pues nada, simplemente es esperar. Ya le hemos metido la trampa, con lo cual una vez que esté dentro de la trampa ya es fácil. Además que ni ha conseguido el punto clave. Así que guay. Lo que pasa es que se nos hace de noche. No sé si tengo para hacer un campfire, pero yo creo que aquí vamos a pasar frío. Faltaría piedra. La piedra que tiro antes me hace falta. Voy a hacer algún campfire, porque yo creo que aquí vamos a tener frío de noche. Sí. Y a mí con lo que me ha pegado los sustos y... Va. No, yo también estoy bajo de vida. Ya, se ha levantado. ¿No se ha levantado? Pues rapidísimo hay que bajarle la vida. Lo que es que no soy capaz de encontrar fibra. Uy. Hemos tameado un oso, vieja. Al final tarda menos, creo que yendo al barco, buscando en el barco, es otra cosa. A ver, no, voy a tirar para allá. Tráete fibra del barco cuando dejes el oso en el barco. Pero yo tengo fibra. ¿No tienes fibra? ¿Cuánto ya tiene esto? A 700 ya. Toma, tengo un poquitito. No, por lo menos para hacerme una flecha, ya está, suficiente. Bueno, pues. ¿Ha cerrado la trampa? Sí, voy metiendo el otro si puedo. Ah, tira para allá. Vamos por el segundo. Había aquí un 17, antes, un 27. Y ahora no está. Ah, sí que está. El oso corre infinitamente más que yo, ¿eh? Ya. Agregalo desde lejos. No creo que el problema sea que lo agregue de lejos. El problema es que me está pegando una paliza. A ver si sube por aquí.
Pero ya pone rampa por todos los lados, realmente, por todos los laterales, ¿sabes? Ya, lo iba a hacer hasta que me has dicho, no te compliques, hazlo sencillo, yo madre. A ver, teniendo en cuenta que realmente es mejor idea así. Pasa que el oso se está matando el tío con el campfire. No es muy listo. Vaya por Dios. Hace menos 12 grados. Me va a matar, me va a matar. Chiquillo, ¿sabes? Es que eso quiero, pero me ha machacado. Ay, Dios. ¿Ahora qué me ha pasado? Que me he quedado atascado ¿Qué? contra el muro. El detrás mía empotrándome contra el marco de la pared. No vas a arribar porque. No puedo, me voy a morir, ¿eh? Me muero ahora, el siguiente golpe, dale tú de comer. Oh. Ah. Oye. Quería buscar el punto en el que encontré con el otro. El punto de la muerte, ¿no? No, el punto ciego. Ya, el punto ciego está en que este no come y se está reseteando entero el tío. Ah, no, no, ya no sé. Sí, se resetea, sí se resetea. Bueno, tengo la armadura ya en las últimas. ¿Qué paliza me está dando el maldito oso de las narices? Ganchos, esto, la bola. Arco, el arco de esta me lo ha dejado roto. Max se ha quedado con mi arco Kenia. Y se me ha dejado. No, a ver, no me ha, me has dejado sin arco directamente, ¿sabes? Sí, gratis. A ver, no es que me haya dejado uno roto, no. Te has llevado mi arco. Ah, pero si yo es... tengo quieto. Sí, ah, perfecto. Encima contiene dos. Van de segundo a la par, o sea, un segundo después de que se levante va a querer comer. Bueno, pero ya lo... ¿Cuánto más? Ah, ya, hasta el 75. Lo mismo se tramesía, ya está. Nada más, va a ser un... Va a ser grandecillo. Ya está. Ala, ya está también. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ahora. Uy, no sé qué más de milagro. Quito el fuego. ¿Qué tal el fueguecillo? A ver si se va a tostar el culete. Aquí no come. Yo creo que lo ideal sería quitar la pared. Yo creo que ya lo domesticamos ahí donde está ya, así que guay. ¡Pirfi! Ah, ¡Hola! okay. Vamos a ver si... Marco. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Se domesticó! Vale. Ya está. Saborío con la paliza que nos ha dado. Sí. ¿Quieres otra montura? Sí, ¿no? Sí. Ah, listo. Bueno, quitamos todo esto, ¿no? Sí, lo partimos todo y lo dejamos aquí libre. Ahora voy a quitar el claim de ahí de la zona. A ver si sube Kenia y nos vamos. Pues tíos, después de todo lo que hemos liado, ya nos vamos y nos vamos a volver. Simplemente nos queda el viaje a casa, ¿vale? Ahora vamos a salir directamente hacia casa y ya está. Es un viaje largo. Bueno, un viaje largo. Realmente no es tan largo porque podemos cruzar por aquí por el lado. Estoy pensando ahora mismo, ¿verdad? Estamos aquí abajo. Bueno, estamos en la mitad justamente, así que sí. Bueno, realmente lo más rápido yo creo es ir girar a la derecha, que tenemos el viento a favor y listo. Así que vamos a ver si nuestro barco le da por soltar esto. Ahí, soltamos el ancla, abrimos velas. Y nos piramos a nuestra casa con los dos osos, que la verdad es que están geniales. Además, hemos cogido otro nivel alto y sin ninguna dificultad. Nos ha costado mil veces más, fijaos el tema. Nos ha costado mil veces más el tema del cofre que el tema del oso. O sea, el tema del oso ha sido relativamente fácil, ¿vale? O sea, realmente, mi suerte, hemos encontrado los osos y del tirón. De hecho, había muchos osos. Pero el tema de las velas, el tema del cofre nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Fijaos que era, finalmente era una cosa que íbamos a hacer en plan voleo. Y al final nos ha costado más No tengo creatina. nos ha costado más el tema del cofre que íbamos a hacerlo así de pasada. Y lo difícil iba a ser también el oso, pues al final nos ha costado más el oso que el cofre que el oso. Vale, el viento lo tenemos en dirección opuesta, realmente nos da casi igual. Lo que pasa es que el viaje es mucho más largo en aquella dirección, a la izquierda. Nuestra base está allá abajo a la izquierda del todo. Así que nos queda un viajito largo. Vale, pues como le digo, lo voy dejando aquí. Nos queda un viaje simplemente en barco, no tiene nada más. Un día también de osos, tenemos los dos osos, tenemos todo, así que un día guay. En definitiva, lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!